En la Casa de Iberoamérica estos días celebración de encuentros de los jueces que han participado en el curso convocado este año por el Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial. La apertura se celebraba, como es tradicional, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Inaugurada la séptima edición del curso de formación judicial especializada del Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial. Con el título El control de la constitucionalidad de las leyes, se desarrolla entre este lunes 3 de noviembre y el viernes 7 en la Casa de Iberoamérica. El acto de apertura se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a cargo del coordinador del aula, Pablo Colomina, el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella, y la alcaldesa gaditana, Teófila Martínez, quien destacó los lazos de la ciudad con Iberoamérica y los esfuerzos de Cádiz redoblados desde la celebración del Bicentenario de la Constitución de 1812. La regidora refrendó la apuesta municipal por la colaboración interinstitucional en el ámbito investigador y formativo de la justicia entre España e Iberoamérica. Dar la bienvenida a todos los que vienen allende los mares, ¿verdad? Desde Argentina, Bolivia, desde Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, desde Perú, no me quiero dejar a nadie, desde Nicaragua, desde Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y entre todos mantenemos vivo un foro de intercambio jurídico-cultural extraordinario que tiene un gran valor, que yo creo que es enormemente interesante. Y si no me confundo, estamos ya a punto de ser 2.500 personas las que han pasado por el Aula Iberoamericana de Justicia y en este curso en concreto, hoy creo que ya se supera la barrera de 200 asistentes. Esto genera una especie de comunidad de antiguos asistentes a este tipo de actividades, que hoy en día con las redes sociales la verdad que funciona francamente bien y permite a todos enriquecernos culturalmente y sobre todo desde el punto de vista jurídico, que es lo que aquí nos atañe y lo que nos concierne, ¿no? Desde Cádiz no entendíamos ni hemos querido entender nunca la conmemoración de algo tan importante para la democracia y para la modernidad sin la presencia de nuestros hermanos de Iberoamérica. Y teníamos que hacer algo más que una conmemoración de fiesta o de actos institucionales que luego no tuvieran una proyección ni cultural, ni social, ni política, ni económica después del 2012. Y la verdad es que hemos hecho y estamos haciendo un esfuerzo muy grande el año 2013 para ver si conseguimos entre todos, les pareció una magnífica idea, que en Cádiz se constituya una especie de observatorio del constitucionalismo iberoamericano y vamos a seguir insistiendo en ello. Tras la inauguración del nuevo curso del Aula Iberoamericana, tuvo lugar la primera sesión con una ponencia pronunciada por Ramón Rodríguez Arribas, quien fuera vicepresidente del Tribunal Constitucional, con la intervención La independencia del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial tiene como uno de sus objetivos en las relaciones externas la cooperación con países que comparten una misma cultura jurídico-política. Por este motivo se puso en marcha el Aula Iberoamericana como un programa de capacitación para jueces y magistrados que coloca al servicio de la comunidad iberoamericana la experiencia española, permitiendo estrechar vínculos con los consejos superiores de la judicatura y con las cortes y tribunales supremos. Por su parte, el Ayuntamiento considera de gran interés intensificar esta relación interinstitucional en el ámbito del sector de la justicia y, sobre todo, en el ámbito de la gobernabilidad democrática, con actividades que promocionen la formación y la cultura en dichos valores democráticos. Previa a la inauguración del nuevo curso de formación judicial del Aula Iberoamericana, la alcaldesa de Cádiz y el presidente de la Audiencia, en representación del Consejo General del Poder Judicial, firmaron el convenio de colaboración institucional para la celebración de la actual edición de esta cita formativa en la capital gaditana. Las especies vegetales también forman parte del patrimonio de la ciudad. De esta forma se cuidan en Cádiz. En unos días la Delegación Municipal de Parques y Jardines habrá concluido la campaña de poda de otoño, asegurándose la salud de los árboles de los espacios verdes del casco urbano.
El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación Municipal de Parques y Jardines, dependiente del Área de Medio Ambiente, finalizará en los próximos días la campaña de poda externa de árboles singulares correspondiente al otoño. El consistorio ha actuado sobre distintos ejemplares repartidos por la ciudad, como los dos ficus situados frente a la Facultad de Empresariales en el antiguo Hospital de Mora, las araucarias del Parque Genovés, las jacarandas de la Alameda y los cipreses de la Plaza de Mina. En total, el ayuntamiento ha retirado más de 19 toneladas de hojas y ramas en estas labores encaminadas al buen mantenimiento de los ejemplares singulares del patrimonio arbóreo de la ciudad. Como parte de estos trabajos, la Delegación de Parques y Jardines va a llevar a cabo en los próximos días una actuación integral en la Plaza de Candelaria con la poda de las bugambillas, cuyo peso recae sobre las pérgolas. El objetivo es, además de sanear este ejemplar, evitar cualquier posibilidad de derrumbe y garantizar la seguridad de la estructura. También, como medida de prevención ante la inclinación que presenta, el ayuntamiento ha llevado a cabo una poda de descarga de la copa del ficus ubicado junto al apeadero de tren de San Severiano. Parques y Jardines prevé actuar para favorecer el buen mantenimiento del drago ejemplar del Parque Genovés. Esta delegación municipal ha llevado a cabo del mismo modo una actuación de mejora en la parte trasera de la cascada del Gran Jardín Botánico del casco histórico, con el empleo de grava, corteza de pino y bolos decorativos. Unos trabajos que también se extenderán a la parte delantera de la cascada para mejorar la calidad ornamental. A esto se suma la plantación de 4 ficus en el Parque Celestino Mutis a modo de barrera cortaviento. El ayuntamiento ha comenzado los trabajos de sustitución del césped de las 4 pistas de pádel del complejo deportivo El Cano. Unas tareas que se adjudicaron a la empresa Construgarsa 2010 y requerirán una inversión municipal superior a los 16.500 euros más IVA. La superficie total que se va a cambiar de césped es de 800 metros cuadrados y el plazo estimado de ejecución para los trabajos es de 20 días. Esta actuación se acomete por los desperfectos derivados del uso diario de estas pistas deportivas, que registran un alto índice de utilización y rendimiento. El medio ambiente va a ocupar los próximos minutos en nuestro programa. Hemos invitado a que nos acompañe en el plató de esta semana de Tu Ayuntamiento a la teniente de alcaldesa, coordinadora del área de medio ambiente en el Ayuntamiento, Paloma Bordons. Muchísimas gracias por venir, Paloma. Nada, a vosotras. El Ayuntamiento de Cádiz va a repartir 400 nuevos contenedores de basura, de los de menor tamaño, para los vecinos del casco histórico. Este año habrá distribuido en esta zona de la ciudad 1.200 en total, ¿no? Al cabo del año normalmente son unos 1.000 los que se van renovando, ¿no? Eso es. En todos los años unos 1.000 contenedores se reponen en el casco histórico. Estamos hablando exclusivamente del casco histórico. Son los contenedores o bien de 120 litros de capacidad o de 240, dependiendo de la comunidad de vecinos, de si son más o menos, pues solicitan un tamaño u otro. Todos los años hay que reponer, es lógico que las cosas se estropean con el propio uso del contenedor, y en otras ocasiones, bueno, porque desgraciadamente desaparecen los contenedores y en definitiva, por H o por B, el evitar que alguien se quede sin contenedor, que no tenga el contenedor en el cual tienen que meter las bolsas de basura, sacarlo al exterior a partir de las 9, a las 9 de la noche, y volver a recogerlo a la mañana siguiente, para evitar esto, el ver unas bolsas directamente esto situadas en las calles del casco histórico. En toda la ciudad hay que tener respeto, pero es evidente que el casco histórico tiene una complejidad por el tipo de las calles estrechas, tiene una complejidad tanto en la limpieza como también en la recogida. Entonces, bueno, pues con esta nueva campaña, el solicitar y el pedir la colaboración de todos, que si alguien no tiene contenedor, pues que llamando a un número de teléfono gratuito se le lleva a su domicilio. Tenemos el número de teléfono en pantalla, es el 900-101-584-900-101-584, número de teléfono para que los usuarios que lo necesiten, vecinos del casco histórico de Cádiz, que necesiten renovar su contenedor, porque como decía la teniente de alcaldesa de Medio Ambiente, que se hayan quedado sin contenedor, lo tengan estropeado, pueden llamar ese número de teléfono.
y se les reponen automáticamente. Eso es, pues por eso el pedir la colaboración, el que entre todos se están mejorando las cosas, pero que tenemos que seguir trabajando en positivo, pero pidiendo el esfuerzo de todos nosotros en hacer las cosas como debemos. Quiero decir que es una cuestión de educación, es una cuestión de respeto. A nadie nos gusta que delante de nuestra casa o en las cercanías de nuestro portal, pues ver directamente las bolsas depositadas en el suelo. Obviamente eso está en la ordenanza contemplado, como que no se puede hacer y que conlleva una multa, entonces, bueno, pues el evitar que haya personas que no lo tengan en el contenedor y que por eso tengan que dejarlo directamente. Y bueno, que al fin y al cabo lo que estamos buscando es la mejora del día a día, de la vida de todos nosotros como gaditanos. Entonces, además, el casco histórico, que se mima especialmente, porque bueno, es un reclamo turístico, es una zona mimada de la ciudad en cuanto a que cada vez tenemos más visitantes, más turistas, que ya no solo es digamos que no es un turismo estacional por sol y playa, que también es un componente muy importante de nuestra ciudad, pero que hemos logrado poco a poco que haya turistas y haya visitantes durante todo el año. Y en el casco histórico, pues bueno, fundamentalmente es un atractivo turístico. Entonces, que quien venga se lleve una buena imagen y además que es bueno para quien venga a conocer la ciudad y mucho más para los que vivimos en ella. Además, bueno, siempre se les ha pedido este favor a los vecinos, que a las personas que viven en el casco histórico, pues porque las calles del casco histórico son más estrechitas, porque, como decías, Paloma, las bolsas de basura en las calles pues son más incómodas para todos, para los propios vecinos. Claro. Son más difíciles para recoger por los operarios que trabajan en los servicios romper, de limpieza. Se pueden romper, se puede, además, cualquier licuado se puede acabar suciando la entrada y acabando oler tu propio portal, con lo cual, como en otros cascos históricos de otras ciudades, se busca la mejor manera de la recogida de residuos en este caso. Desde hace muchos años llevamos haciéndolo así, insistiendo en lo importante que es el que el contenedor se use, se saque a la hora y se recoja al día siguiente, los días laborales antes de las 9 y los festivos un poquito más tarde. Pero para eso, para evitar, para no ver las bolsas depositadas o para no ver a las 12 de la mañana que sigue el contenedor fuera. Entonces es verdad que es una cuestión muy individual, que tenemos que estar todos implicados en una medida o en otra. En la zona de extramuros es más fácil, porque lo que hay que hacer es de 9 a 11 depositarlo en el contenedor gris, pero en el casco histórico es la manera más fácil y más efectiva que desde Medio Ambiente se ha realizado durante muchos años. Entonces, que anualmente haya que reponer unos 1.000 contenedores, pues bueno, obviamente creo que nadie podrá quedarse, digamos, con la que se dice que yo no tengo. Pues si no tienes, llamas al teléfono y se te lleva directamente al domicilio. Esta es una de las actuaciones. Recordad que en el casco histórico hace tiempo que comenzamos con el tema de la recogida de papel cartón al comercio, porque también era un problema que había que gestionar de, uh-huh, de alguna manera. Desde el principio, la colaboración con los comercios, como digamos que son donde se origina la mayor parte de, en este caso, de cartón, pues pliegan y doblan las cajas y lo dejan cerca de su establecimiento y se hace un recorrido puerta a puerta para recogerlo, para dejar de ver esas pilas de cajas que se veían en su momento. Fue un sistema que funcionó bien desde el primer momento que lo pusimos. De hecho, se amplió después a más días. Empezamos haciéndolo 3 días y ahora se recogen los 5 días de la semana. Y bueno, es una colaboración, pues eso, digo que es fundamental en este caso, que hablábamos del papel del cartón, de los comerciantes, y en el caso de las basuras, de todos los que vivimos en Cádiz y concretamente en el casco histórico. Sí, porque al final se apuesta siempre por una especie de centro comercial abierto, ¿no?, dentro del casco histórico, y conviven las viviendas, los vecinos, claro, con esas tiendas, y bueno, parece que los comerciantes están colaborando. Claro, desde el primer momento fui, además que son los primeros, digamos, beneficiados de que, claro, haya ningún comerciante, por lógica, porque tu escaparate tiene que verse y tiene que estar en condiciones. A ningún comerciante le gustaba el no saber qué hacer con los cartones. Entonces, plegados y atados delante de tu comercio, además a la hora de cierre,
a partir de las 9 de la noche, pues el primer beneficiado es el comerciante, y yo creo que lo han entendido así desde el primer momento, y por eso ha funcionado con éxito. Y en el tema, es verdad que lo que es el reciclaje en el resto de la ciudad, en extramuros, pues es más fácil, que también se hace, pero de distinta manera. Se pide a los comerciantes que lo plieguen y lo aten, pero lo depositen en el contenedor azul más próximo a su local, porque es más fácil, porque en extramuros los contenedores de reciclaje sí que están ubicados de forma, digamos, fija a lo largo de la ciudad, tanto en extramuros como en la ronda, pero en el casco histórico, entre las calles tan pequeñas, pues no hay posibilidad de disponer de los contenedores grandes. Sin embargo, también para los usuarios hay una periodicidad para la situación del punto limpio móvil, ¿no? Que por barrios, ¿no? Que claro, tienen esa posibilidad también. Para... Eso también lo fuimos aumentando porque vimos que tenía éxito. Entonces, como prueba piloto, comenzamos con un punto limpio móvil. Previamente ya había un punto limpio que sigue existiendo, de un punto limpio fijo anexo a la planta de transferencia en la zona exterior de Zona Franca, que sigue existiendo, que pueden llevarlo de lunes a sábado cualquier ciudadano de 9 de la mañana a 9 de la noche, que es una opción. Y después lo que hicimos es el pensar en el punto limpio, pues para aquellas personas que no dispongan de coche o que le complique, de alguna manera, el hacerlo más cómodo. Comenzamos con uno, ahora mismo tenemos dos dedicados a la zona de extramuros, con lo cual hay 20 ubicaciones en extramuros y cada 15 días está en esa ubicación. Y en el casco histórico tenemos 10 ubicaciones. Así, de tal manera, quisimos hacerlo que sea de forma fija para que inconscientemente, digamos, ya no tengas que pensar, sino que sabes que el primer lunes de mes el punto limpio está en tu barrio, ya vivas fuera o dentro del casco histórico. Para hacerlo más cómodo, para cuando alguien tiene un residuo que no es papel, cartón, ni vidrio, ni papel, y que no tuviese que desplazarse al punto limpio fijo, y creo que, bueno, es un éxito y cada vez pues se utiliza más. Hablamos de bombillas, por ejemplo, para algún aparato electrónico, claro, para personas que no se puedan desplazar, es bastante eso cómodo. Hay esto para todo tipo de digamos, de residuos. Pero después también, pensando en los pequeños enseres, que uh-huh, se te rompe una lámpara, que se te rompe una silla, pues para algo así un poco voluminoso, digamos, también se pueden depositar en los puntos limpios. Y para lo que son más voluminosos, estamos hablando de una cama o de un colchón, etcétera, etcétera, o de sillas, tenemos la posibilidad de llamar a otro teléfono, que es el 956-26-2611, que es el teléfono de recogida a domicilio. Es un servicio, además, que es ágil, que llamas, te dicen qué día lo puedes, van a pasar a recogerlo, y lo único que hay que hacer es bajarlo al portal. También insistir en que cada vez se ven menos, pero lo negativo de ver en plena vía pública, cerca de un contenedor o aparcado, apoyado en cualquier pared, un mueble, que además estoy convencido, yo ya a veces... afortunadamente se ven ya menos, pero me da mucha pena ver un colchón de dos plazas que, digo, es que le ha costado muchísimo más, lo han tenido que llevar entre dos personas para dejarlo cerca de un contenedor cuando hay un servicio gratuito. Que lo único que tienes que hacer es bajarlo al portal. Tenemos el número, Paloma, para a quien le interese tomar nota, para saber que, bueno, que tener en casa el número anotado. Este servicio existe, es gratuito, lo pone a su disposición el Ayuntamiento de Cádiz, 956-262-611, para ese servicio de recogida de muebles y enseres. Que está ahí y que no tienen por qué ni tenerlos en casa sin usarlos y estorbando, ni dejarlos en medio de la calle, que también estorban y mucho. Y mucho, que y además estorban cuando... Que no está Cádiz para eso. No, sobre todo digo porque es una cuestión además de respeto, a nadie le gusta ni lo roto, y yo entiendo que llega un momento que por unas cuestiones o por otras quieres deshacerte de algo, porque lo cambias o porque se rompe, pero teniendo un teléfono, un servicio, que vuelvo a decir, es un servicio rápido y eficaz, no es decir, es que llamo y me tiro 15 días, sino que al día siguiente, como mucho, a los dos días, te lo van a ir a recoger. Entonces no vale la pena, no ganas nada y pierdes mucho, y perjudicas, no es que pierdes, perjudicas
a todos en general, y a que ninguno de nosotros nos gusta que lo que no quieres tú lo vayas a poner delante de mi casa o por la calle que yo paso. Entonces, la obligación del ayuntamiento, de todos los ayuntamientos, es poner las herramientas. Y yo creo que entre los puntos limpios móviles, entre el punto limpio fijo, un teléfono de recogida a domicilio, esta nueva partida que lo hemos hecho ahora como una campaña, pero que insisto que la reposición de contenedores siempre es a lo largo de todo el año. Uh-huh. Pues entonces creo que quien quiera, no hay excusa, y quien quiere puede, sin esfuerzo, porque a todos los que si te cuesta algo, o de dinero, o de esfuerzo, o de tiempo, pues cuesta un poquito más hacerlo, pero en esta ocasión creo que es la actitud el querer hacerlo. Han sido ahora, o van a ser ahora, 400 nuevos contenedores los que se ponen a disposición de los vecinos del casco histórico, que son de 120, 124 litros, ¿no? De 120 o 240, depende del número de vecinos. Del portal, ¿no? Anualmente lo normal son 1.000 los que se reponen, pero en esta ocasión han sido 1.200 este año los que se han repuesto por una u otra circunstancia. Por una otra razón. Entonces, anualmente esos son unos 1.000. Esta ocasión nos hemos pasado un poquito, pero si además yo creo que es una inversión, o sea, tú inviertes para tener un rédito de un rendimiento de eso, y entonces el objetivo es acabar con las bolsas directamente en la vía pública. Un contenedor es más fácil, además, con la bolsa cerrada, porque si lo viertes directamente no ganas nada y luego te llevas el olor y lo que haya manchado en el propio contenedor. Pero una bolsa que usamos todos en casa, bien cerrada y en el contenedor, visualmente es mucho mejor que no directamente en la calle. Habéis insistido mucho, durante carnavales se puso en marcha una campaña muy curiosa que tuvo mucho éxito por el tema de los vidrios, sí, en las fiestas, que además en Cádiz las fiestas de Reina, Cádiz, ¿no? Son en la calle, y fue bien el tema del reciclaje de vidrio, sí, en carnaval. Se ha insistido mucho también el reciclar bien el vidrio, evitar las chapas y evitar cosas que no tienen que ir en los contenedores de vidrio para que no se contamine ese material. Me imagino que se seguirá por ese terreno también, ¿no? Este año volveremos a hacerlo, porque además era una campaña como muy divertida, estaban, sí, los contenedores también disfrazados y bueno, tuvo éxito y lo repetiremos. Durante todo el año hay que hacerlo, es verdad que en carnaval, pues bueno, también hay una explosión de gente en la calle y que bueno, estás en la calle y entonces el tener fácil el acceso a un contenedor, en este caso el de vidrio. Hacíamos especial incidencia en saber reciclar, saber que, porque hay muchas veces que se dan las cosas por hecho y no está tan claro, hay gente que tiene dudas, sobre todo con el vidrio, que lo confunde lo puede confundir con uh-huh, con cristal, o que puede ir un espejo, o que puede ir cerámica, y además eso como se fractura, se rompe, sí, luego a la hora de separarlo en la planta correspondiente lo dificulta. Entonces, bueno, igual que hay que hacer y se han hecho campañas, eso se debe decir, exclusivamente en el contenedor verde tienen que ser los envases de vidrio. En el contenedor amarillo, los de plásticos, envases de plásticos y bricks, y lo que es el papel, el cartón, pues en el azul. Y en el resto, que es el gris, que sería el de orgánica, claro. Es que simplemente la tapa de los tarros es algo tan simple, claro, como eso, ¿no? Claro, tú dices, vale, este que es el envase, no, de vidrio, sí, pero la tapa no, pues entonces pues lo separas. También tenemos la separación del aceite domiciliario, de origen doméstico en los contenedores. Entonces hemos ido avanzando y hay que seguir insistiendo para tener que la gente tenga cada vez más información y que tenga las herramientas, que le sea cómodo, pero que sepa también hacerlo. Ha acabado el verano con los barrios de Cádiz repasados al completo, con el plan de choque de limpieza. No nos queda más tiempo para hablar de este tema, otro día. Bueno, pues otro día me invitáis. Volvemos a repasar. Pero se hizo el plan de choque de limpieza, Paloma, ya lo vemos en otro momento. Te agradezco mucho que hayas venido y esta información que nos has aportado. A vosotros. Muchas gracias, señores, también por su compañía, por su confianza. Volvemos con más cosas la próxima semana. Hasta entonces, sean muy felices.